Hola a todos, un nuevo vídeo, este es el tema sobre el mundo de Pokémon. Y esta vez me he encontrado una cosa muy curiosa. Bueno, muy curiosa para mí. Yo no lo veo, yo no me lo iría a comprar, ¿vale? Y es que estoy buscando unas cositas en Amazon porque tenía que comprarme un disco duro y alguna cosilla más para la empresa. Entonces, pues, como ya sabéis que suelo comprar también cosas de Pokémon, pues suelen salir en cosas de Amazon, ya sabéis la publicidad que tiene, de que depende de lo que hayas comprado y lo que sea, lo que estés mirando, pues te sale como una lista de recomendados. Y me ha salido que el brazalete Z ya está listo y se puede reservar, por así decirlo, en Amazon. Ya sabéis, el novedoso juguete de Tajara Tomy, ya sabéis, el brazalete Z, que ya os anuncié un poquito con los hace unos días, ya sabéis, con el trailer de Pokémon Sol y Luna, y las nuevas cositas que han salido, los nuevos Pokémon que se adaptaban a lo que era el clima de Alola y todas esas cositas, pues ya se puede reservar tanto por Amazon como GameStop, a un precio de 30, ¿vale? $30 en Amazon y 33 en GameStop. Y además van a vender también, por supuesto, el cristal Z, ya sabéis, lo que es como la mega piedra, por así decirlo, por separado, a un precio no muy mayor de $20. Os recuerdo que este juguete que se sincroniza con el juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna y hace que emita luz y sonidos cuando se realice directamente el ataque Z, ¿vale? Estáis viendo unas imágenes en las que se ven las cosas, que cuando se realiza la LS pues se ilumina, todos los cristales que hay, que me parece que son, como son 18 diferentes tipos de Pokémon, 18 tipos de Pokémon, pues directamente hay 18 tipos de cristales. No me parece exageradamente caro, porque para mí es como si fuera un juguete de estos igual que los que hay de... Entonces, un reloj de estos típicos que son de Pokémon, que a lo mejor, yo que sé, pues si vas a algún lado te vale 5 o 10 euros, que te valga 30 porque se sincroniza con la Nintendo, porque se ilumina y cuando hagas el ataque Z, yo para mí, yo no lo veo una cosa muy interesante porque es un poco tonto, ¿no? Y encima vale muchísimo, vale 30 euros lo que viene siendo el reloj. Espero que también sea reloj, tenga GPS y yo que sé, mucho más. Porque los relojes estos que se sincronizan con el teléfono, que te llega WhatsApp, te llega los emails, te llega todo, te puede valer 30 o 35 euros y te vale mucho mejor que estar para esto, ¿vale? Yo para mí esto no lo veo yo muy interesante, pero bueno, era un dato curioso, ¿vale? Que me lo he encontrado. Y luego eso, las piedras que son 18 a $20, imaginaros el dinero al que nos tenemos que dejar. Así que vamos, yo lo he querido traer un poco para que vosotros sepáis que ya se puede reservar y todas esas cositas, pero vamos, que... Yo os lo traigo como curiosidad, por así decirlo, pero vamos, para que vosotros lo sepáis, que se puede reservar y lo que queráis, que alguno de vosotros os lo vais a comprar seguro, pero vamos, que yo gastarme dinero para tener uno de esos, que encima parece un juguete de estos que no es que sea un diseño espectacular, por así decirlo. Entonces, como que yo voy a pasar de comprármelo, porque para que solo emita luces y sonidos cuando hagas el ataque Z del juego, pues tampoco es que me interese mucho. Y además, si lo conectas luego con la Nintendo, si tiene que estar conectado por lo que sea, por lo que tenga la Nintendo, lo que sea, va a gastar toda más batería la Nintendo y todo, va, quita, quita. Es mucha movida y quita, quita. Para un reloj más a la pulsera, un reloj más al brazo, quita, quita. De las pulseras, relojes, anillos, creo que ya esto ya va a ser demasiado. Y nada más, era mi noticia, al final se me ha alargado. Dejadme en los comentarios si vosotros la vais a reservar o qué os parece, ¿vale? Yo ya os he dicho que yo ya os he dado mi opinión. Decidme cuál es vuestra opinión, si os gusta, no os gusta. Dejadme en los comentarios y así lo hablamos, a ver si nos gusta, no nos gusta a todos o a saber, ¿vale? Eso ya como lo que vosotros ya penséis, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sé lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre, así que nada más. Gracias a todos por ver el vídeo, nos vemos en los próximos, hasta luego.